Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por traernos, Señor amado. Gracias por permitirnos entrar por estas puertas. Lo hacemos, Señor, con gozo y gratitud. Señor, queremos alabarte a ti. Queremos adorar tu precioso nombre. Creemos que tú estás aquí, Señor. Lo creemos con todo el corazón. Queremos agradarte, Señor, a través de la alabanza y de la adoración. Queremos que saques lo que está de más en nosotros, Señor, lo que estorba, lo que molesta. Los pensamientos, Señor, humanos. Toda cosa extraña, Señor, todo espíritu de cansancio, de sueño. Todo problema, Señor, que nos aqueja, apártalo de nosotros en esta tarde, bondadoso Padre Celestial. Que podamos estar unánimes, Señor. Todos reunidos ante ti en esta tarde preciosa. Es preciosa para nosotros, Señor, esta gran oportunidad. Señor, el Creador de todas las cosas, el Creador de los cielos y de la tierra, se encuentra en este lugar, lo creemos con todo el corazón. Tu palabra lo dice y nosotros somos creyentes de tu palabra, Señor. Por eso queremos ser muy reverentes, Señor. Queremos tener una actitud correcta en este lugarcito. Estar atentos, Señor, a tus dichos. Estar, Señor, totalmente agradecido de ti. Y poder demostrarlo, Señor, a través de la alabanza, de la adoración. Queremos, Señor, que también ayudes a nuestros hermanos que vienen en camino, que los protejas, bondadoso Padre, que los guardes del mal, del peligro, y que les permitas entrar por estas puertas con gozo y gratitud. Señor, creyendo que en esta tarde preciosa tú harás algo en cada uno de nosotros. Señor, bendice a aquellos que no estarán aquí esta tarde. Algunos han viajado, otros se encuentran en sus hogares, otros trabajando, otros enfermos, afligidos, con batallas y luchas. Y nosotros queremos, Señor, que los bendigas a cada uno de ellos grandemente, que ellos puedan estar también atentos y se puedan humillar ante tu presencia, Señor, creyendo que tú harás con ellos conforme a tu amor y a tu bendita misericordia. Señor, bendice a los coristas, a los músicos. Ayuda a los hermanos de la sala de sonidos. Bendice a nuestros hermanos de la sala de computación. Bendice a los sugieres, Señor, a los diáconos, a tu siervo, nuestro pastor, y a todos y cada uno de nosotros, Señor, que nos encontramos en este lugarcito. Queremos agradarte, Señor, y queremos gozarnos en tu presencia. Este es un día, una tarde de gozo para cada uno de nosotros. Es una tarde de fiesta para nuestra alma, para nuestro corazón. Y por eso, Señor, estamos contentos y agradecidos de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lord, mi Lord, vamos a decir. Lord, mi 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 Lord, mi
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. ¿Lo cree usted? Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. El precio, Señor amado, que nadie podía pagar. Tú viniste, Señor, dejando tu excelsa gloria, a dar tu vida por cada uno de nosotros, pecadores indignos, Señor. Nosotros deberíamos estar muertos, Señor, pero tú fuiste a la cruz, Señor amado, y allí nos diste vida, allí nos diste la victoria, Señor. Porque tú venciste, Señor amado, la muerte, la tumba, el infierno, bondadoso Señor. Señor, y todo lo hiciste en beneficio nuestro. Ahora podemos acercarnos a ti, Señor, con confianza, bondadoso Dios.
porque tú abriste camino, Señor, donde no había camino. ¿Cómo no estar contentos, agradecidos, Señor? ¿Cómo no cantar cánticos de Sion? Señor, con revelación, con entendimiento, tu preciosa sangre, Señor, fue derramada allá en la cruz del Calvario. Señor, gracias te damos por tu gran amor. Gracias por tu misericordia sin límite, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias te da mi alma, Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, recibe también los diezmos que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Tú bendices, bondadoso Padre, al dador alegre. Tú bendices nuestras vidas, nuestra economía. Tú bendices, Señor, el fruto de nuestras manos. Tú nos das fuerzas para trabajar, Señor. Tú eres quien nos despierta por la mañana, Señor. Tú eres quien nos da un sueño reparador. Señor, tú nos permites descansar. Tú nos permites llegar a este lugar que es como un oasis para nosotros, Señor. Un oasis, un remanso de paz, Señor. Este lugarcito y nuestra alma se goza en este lugarcito sabiendo que tú vienes, Señor, a escuchar nuestras súplicas, nuestras alabanzas, nuestra adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos la palabra poderosa. Obra en mí. La palabra poderosa obra en mí. La palabra poderosa obra en mí. No importa. Importa toda circunstancia.
Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Estamos contentos, agradecidos del Señor, porque nos ha traído una vez más a este lugarcito donde Él nos alimenta. Gracias le damos al Señor. El que nos trajo este mensaje, el que no se le ha dado, levante su mano, por favor, nuestro hermano. La manera de un verdadero profeta. Ahí no hay. En ese lugar no hay. Acá deben haber. ¿Cuántos no tienen el mensaje? Que eso vamos a estar terminándolo hoy. Unos 20. Con 20 tenemos. Eso es. Y dice la nota: saludo a la novia en el nombre de Jesucristo y le doy gracias a Dios, ya que me ha ayudado y me ha dado las fuerzas para terminar mi práctica profesional. Amén. Toda la gloria y honra a Él. Hermana Yesenia Astudillo. Amén. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mi esposa pide sus oraciones, ya que fue unos días a cuidar a su madre. Aquí fue y se ausentará algunas reuniones. Dios le bendiga, hermano Enrique Flores. Hermano, le saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración a la novia por trámite, que Dios sea haciendo su voluntad. Amén. Hermana Gladys. Esas son las notas, mis hermanos. Si usted trajo una petición, póngase de pie, levante los brazos al cielo y ríndase ante el Señor, que el Señor es poderoso para darnos conforme a nuestra necesidad. Nuestro Padre Celestial, estamos, Señor, contentos. Estamos, Señor, gozosos en este lugar. Señor, es un buen tiempo para nosotros, un gran tiempo. Entrar por estas puertas, Señor. Saber que Tú colocas la disposición en nuestro corazón, el deseo de venir hacia acá, Señor. Este lugar es como un oasis, dijimos, Señor, aquí encontramos alimento, agua que sacia nuestra sed. Señor, aquí hay paz, aquí en este lugar. Aquí no se oye la lucha de allá afuera, el ruido, Señor. Esas cosas que están allá afuera en el mundo. Aquí no están, Señor, aquí en este lugarcito. Por eso lo encontramos y sentimos que nuestra alma se goza al entrar por estas puertas. Hay paz, Señor. Hay paz porque Tú estás aquí, Señor, el Rey de paz. Y Tú prometiste estar. Y Tú nos das paz, Señor. Señor, Tú nos das descanso. Tú eres nuestro reposo. Por eso estamos contentos, Señor. Sabemos que aquí encontraremos lo que nuestra alma anhela, lo que venimos buscando. Alguno viene cansado, alguno viene con sueño, alguno viene con batallas, con luchas. Alguno viene enfermo, Señor, y Tú sabes todo. Y Tú deseas que te pidamos a Ti las cosas, Señor, que expresemos nuestra necesidad, nuestra gratitud. Señor, Tú eres tan bueno, bondadoso Padre. Y ahí estás, Señor, atento a nuestros dichos, a nuestras necesidades. Señor, decimos que Te amamos en esta tarde, que estamos contentos, que estamos agradecidos contigo, Señor, porque todo viene de Tu mano bondadosa hacia nosotros. Ahora Te rogamos, Señor, si alguno vino enfermo, Tu palabra dice que Tú eres el gran sanador. Tu palabra dice que por Tu llaga fuimos todos curados, Señor, y eso venimos creyendo a este lugar, que Tú ya nos curaste, Señor. Señor, allá en la cruz del Calvario, cuando derramaste Tu preciosa sangre, entregaste Tu vida, Señor, Tú dijiste: consumado es. Todo ha sido hecho en nuestro beneficio. En eso descansa nuestro corazón, Señor. Que Tú nos has dado todas las cosas, que Tú nos has dado vida, vida en abundancia, que Tú nos has dado salud. Yo soy Jehová, Tu sanador. Gracias, Señor amado. Gracias. Solo queremos, Señor,
Sé propicio a cada uno de nosotros, Señor. Como el publicano lo decimos, Señor, solo tú puedes cambiar la situación que vive cada uno de nosotros. Si alguno tiene alguna angustia, alguna necesidad, algún problema, alguna lucha o batalla, alguna enfermedad, Señor, tú eres poderoso para levantarnos, Señor, tomarnos y levantarnos a través de las nubes, de tormentas, y llevarnos y permitirnos ver la luz del sol de justicia alumbrando en nuestras vidas. Lo creemos con todo el corazón, Señor. Solo tú te puedes hacer cargo de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, luchas y batallas. Aquí estamos con nuestros brazos levantados al cielo, rendidos, Señor, ante tu presencia, creyendo que tú harás conforme a tu amor y tu bendita misericordia en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre precioso, vamos a entrar a tu palabra, Señor. Tu palabra preciosa, que es viva y eficaz. Tu palabra que tiene el poder de entrar a lo profundo, de hablarnos, Señor, de decirnos dónde está malo, qué estamos haciendo mal, dónde nos estamos saliendo del camino. Señor, tu palabra lumbrera a nuestros pies. Señor, tú conoces el camino, tú eres el camino. Nosotros solamente pudimos ir tras de ti, Señor, tomados de tu mano poderosa. ¿Quién pudiera abrir tu mano, Señor, y sacar a cada uno de nosotros de allí? Nadie podría, Señor amado. Nadie puede quebrantar tu poder. Tú tienes todo el poder. Permítenos estar, Señor, confiando en ti siempre, bondadoso Dios. Y queremos que tú nos tengas todo tomado, Señor, con tu mano poderosa. Porque así es la única manera. Nadie nos puede soltar de ti, Señor amado. Ese es nuestro deseo en esta hora, Señor. Como dijo la hija de tu siervo, mi papá me tiene toda tomada a mí. Señor, así queremos estar nosotros. Que tú nos sostengas, Señor. Que tú nos tomes completamente, Señor. Que tú puedas estar dentro de cada uno de nosotros también. Si estuvieres en mí, dice tu palabra, y tu siervo dijo, eso significa que Él esté en nosotros. Y eso es lo que deseamos, Señor, que tú estés en cada uno de nosotros, habitando en plenitud, tomando el completo dominio de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos. Señor, ese es nuestro deseo, que tú vivas y reines, Señor, en nuestros corazones. Y para eso venimos, Señor, para que tú nos indiques, nos señales cómo debemos hacer. Señor, y ahora vamos a escuchar esta palabra preciosa que tu siervo predicó, Señor. Tú lo hablaste a través de él. Esa es la fe nuestra, Señor, que tú hablaste a través del profeta de esta edad. Y nosotros queremos quedarnos, Señor, con toda tu palabra, porque tú le dijiste almacén alimento, porque creemos que habría un pueblo necesitado de este alimento. Y nunca está de más, Señor, escuchar esta palabra preciosa revelada por ti, Señor, a través de tu siervo. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra caiga en lo profundo de cada uno de nosotros. Que se arraigue, Señor, allí en nuestras almas. Y que haga vida, Señor, y que produzca 30, 70 y a 100. Tú sabes cómo ir a producir esta palabra en nosotros, Señor. Nosotros tenemos que recibirla, bondadoso Dios. Tenemos que ser una buena tierra y eso es lo que deseamos. Para que esa semilla produzca en nosotros. Ayuda que así sea, Señor. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.
Aleluya, denle un gran aplauso al Señor. El Señor lo merece. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir en el libro de Amós, capítulo 3. Amós. Está Zacarías, Malaquías, Zacarías, y comienza a devolverse hacia atrás, Ageo. Y por ahí están los profetas menores. Jonás. Para que se ubique. Amén. Amós, capítulo 3. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare, caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Nos preparamos, Señor, para que hables a nuestro corazón. Gracias, bondadoso Padre, bendice nuestras vidas, nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén. Ahora abrimos el mensaje en el centro, en la página 28. Tomen asiento, mis hermanos. Página 28, en el centro del mensaje, en el párrafo 156. Y ahí comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden, tomen en cuenta mi palabra. No hay nadie que se pueda unir a la iglesia. Ustedes se unen a una logia. Ustedes no se unen a una iglesia. Ustedes nacen en una iglesia, ¿ven? Ustedes se unen a la logia metodista, la logia bautista, la logia católica, la logia pentecostal. Pero ustedes nacen en la iglesia del Dios viviente. Y eso es lo que Él viene buscando, es iglesia. Así que tenemos logias, no iglesias. Cualquier cosa puede reunirse en esa logia, hipócritas y todo lo demás. Pero les haré saber esto ahora mismo, según la palabra, no hay ni un solo hipócrita en la iglesia del Dios viviente. No hay nada allí, sino solo santos. Miren, la membresía los puede admitir. ¿Y piensan ustedes que Amós no reprendería duramente eso? Él sacudiría esa cosa hasta su fundamento, él ciertamente lo haría. Miren, cuando Israel estaba en su camino allá a la tierra prometida, guiado por el Espíritu Santo, una columna de fuego iba delante de ellos, una roca herida los seguía, y allí salió Moab, el cual era un hermano. Recuerden, él era parte de Israel también. Él era parte de esa descendencia judía, porque era el hijo de Lot por medio de su hija. Dio a luz a Moab. Y miren a Balaam, el sacerdote, salió allá y edificó un altar. Ofreció el mismo tipo de sacrificios tan fundamental como él podía hacerlo. ¿Ven? Y él tenía celebridades con él. Él tenía al rey. Él tenía a todos los grandes hombres, los príncipes y los eunucos parados junto a él. Pero había uno parado con Moisés, que él no veía. Ese fue el que se paró con Amós. Ese es el que se parará con toda persona que está aquí esta noche, que se parará por Dios y la justicia. No importa cuántos potentados y monarcas haya, no tiene nada que ver con eso. Ellos nunca podrán maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Por qué?
es una simiente viva, es una palabra de Dios, crecerá a su perfección. Oh, señales del Dios viviente en el campamento. Así que parecía que Israel había hecho mal allá, pero ellos fallaron en ver esa roca herida y esa expiación siendo hecha a favor de Israel. Y allí estaba el júbilo del rey en el campamento. Dios estaba con ellos, ¿por qué? Él estaba sanando a los enfermos y haciendo grandes milagros y señales y prodigios. Y una columna de fuego permanecía suspendida sobre ellos. Moisés estaba siguiendo la columna de fuego. Los hijos de Israel estaban siguiendo a Moisés. Y ellos iban en camino a la tierra prometida y nada los iba a detener. Amén. Oh, que no pudiera fácilmente repetirse hoy en día si Dios pudiera tomar a alguien en su mano, en su control. Esa columna de fuego todavía vive. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra todavía vive. Dios, envíanos a Amós, que separará por la verdad y lo correcto. Sacudirá estas cosas. Ustedes dicen, ¿pudiéramos nosotros? ¿Qué tipo de resultados piensan que él tendría? Bueno, él tendría resultados al grado que llamaría a todos aquellos que Dios había ordenado de antemano para ser llamados. Esos son los que él obtendría. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Sí, Micaías estaba delante de Acab y Acab le aborrecía. Todo el grupo ministerial estaba en contra de él y todos estaban inspirados también. Pero la inspiración de ellos no cuadraba con la palabra. Supongo quizás Amós se topó con la misma cosa. Cuando los sacerdotes salieron a la calle y dijeron, mire, espere un momento, ¿en dónde? Muéstreme sus credenciales. ¿De qué escuela egresó? ¿De qué linaje procedió? ¿Es usted un... ¿Quién lo hizo, un sacerdote? Él diría, Dios me hizo uno. ¿De qué escuela egresó usted? Jehová Dios. Yo tengo, así dice el Señor. ¿Le escucharían a él? Ciertamente que no. Ellos no querían oír a ese hombre. Ciertamente que no, ellos no querían. Y aún así, esos hombres pudieron haber dicho, estoy inspirado. Bueno, pertenezco a la gran iglesia de los fariseos aquí. Miren cuánto Dios nos ha bendecido. Metimos altares de oro, erigimos templos, hemos hecho todas estas cosas. Y, oh, nuestra ofrenda misionera es mayor que la de cualquiera del resto de las iglesias por toda Judea. Bueno, hacemos todas estas cosas aquí. Nuestra gente son grandes pagadores de diezmos y todo eso. Pero aún así, Micaías, Amós se paró allí y dijo, el Dios que afirman está sirviendo. Va a destruirlos. Y sucedió de esa manera. Mira, no estoy condenando los programas misioneros, no estoy condenando a las grandes iglesias, pero el problema de eso es que la gente pone sus ojos en eso y en no en la palabra, y finalmente los desvía directamente a esa cosa y ustedes se encuentran deslizándose. Regresen directamente a la palabra, no se aparten de ella. Oh, cuánto necesitamos un clamor saliendo del desierto hoy en día. Ciertamente es verdad. Ciertamente. Otra razón es, la gente razona. Quieren razonar. Eso es lo primero que tuvo. Eso es lo que causó que se perdiera el compañerismo de la raza humana. Es cuando Satanás introdujo el programa de razonamiento en contra de que la palabra era así. Y suena muy lógico. Solo refirámonos a Satanás, lo que él pudiera haberle dicho a Eva cuando Dios lo atrincheró por medio de su palabra. Eso es lo único que Dios alguna vez le dio a su pueblo para fortificarnos del enemigo. Fue la palabra. Él nunca nos dio un credo. Él nunca nos dio nada, sino solo la palabra. Eso es todo. Y Dios es infinito, omnipotente, inmutable. Él no puede cambiar. Su primer programa es perfecto. Él nunca tiene que alterarlo. Su primera decisión cuando pecó el hombre y cruzó ese gran abismo entre él y Dios, no dejando para sí ninguna manera para regresar. Dios, lleno de misericordia y gracia, aceptó un sustituto. Solo un Dios que es lleno de misericordia y gracia podía hacer una cosa así. Él aceptó un sustituto y ese sustituto fue la sangre. Ese es el único lugar en que el hombre podía venir a tener compañerismo con Dios otra vez, es bajo la sangre derramada. Y nunca, en alguna ocasión, el hombre podía tener compañerismo con Dios más que solo por medio de la sangre. Y es la pura verdad. En donde él tiene compañerismo con Dios. Miren, Eva dejó caer la guardia. Eva empezó a razonar. Satanás dijo así, mira, tú no sabes, tú todavía no has tenido educación. Yo soy el profesor del seminario aquí.
el de Él. Y te digo que hemos aprendido algunas cosas allá. Aprendimos que Dios es tan bueno. Aprendimos en nuestro seminario que Dios es tan bueno. Él no espera que tú hagas todo lo que Él escribió aquí. Él no espera eso. Sí, pero ella dijo, Jehová Dios dijo. Miren, ella hubiera sido una buena predicadora si hubiera permanecido con eso. Por esa razón ella es condenada por ser una hoy. Ven, manténgala lejos de eso. ¿Qué diríamos al respecto? Me gustaría poder oírlo como por 5 minutos y grabar su mensaje. Yo lo pondría en cinta, permitiera que todo el mundo lo oyera. Ajá, luego podría permanecer callado al respecto desde allí en adelante. Fíjense, sí señor, él lo condenaría. Y fíjense en lo que ella dijo. Miren, Satanás dijo, miren, él no podía hacer eso con Eva. Ustedes saben, él no podía hacer eso con Adán, pero él lo hizo con Eva. Así que le dijo a Eva ahora. Mira, tú sabes esto. Él dijo, sabes, ciertamente Dios es demasiado bueno como para hacerte daño. Dios, seguramente no morirás. Tú sabes, Él es un buen Dios. Oímos tanto de eso hoy. Él es un buen Dios. Pero para poder ser bueno, Él tiene que ser justo también. Eso es lo que lo hace bueno a Él. Él no es falto de carácter. Él es Dios. Y miren, Dios es demasiado bueno para hacerte eso. Y él empezó, dijo, pues serás sabia, tendrás una educación, serás inteligente y sabia. Sabrás cosas que tú no sabes ahora. ¿Ven? Ella solo tenía que saber una cosa, esa era la palabra. No tenemos que tener una licenciatura en humanidades, y un doctorado en filosofía, y un doctorado en leyes, y todas estas otras cosas. Solo sepan la palabra de Dios, el niño más sencillo que puede leerlo, puede saber. Pero razonaron, ¿y qué obtuvieron ellos? ¿Qué obtuvieron? Allí mismo cayeron, y Satanás supo que él derrotó a la raza humana allí mismo. Y allí es donde él los ha derrotado a ellos desde ese entonces. Por esa razón, Amós vino, debido a la popularidad y opiniones populares, y el gran y fino presidente o rey, y había traído prosperidad. La gente venderá sus vidas por un plato de frijoles como Esaú. No estoy tratando de lastimar, pero estoy tratando de traer la verdad. Ustedes, demócratas, vendieron sus primogenituras no hace mucho. Eso es correcto. Y yo no soy un republicano, yo soy un cristiano. Pero hermano, qué vergüenza. Y tuvieron que usar una máquina fraudulenta para elegirlo por votación de esa manera. Pero eso es lo que América quería, ellos lo obtuvieron. Él por lo general les da lo que ustedes quieren. Dios, dame tu palabra. Eso es lo que yo quiero. Permíteme guardar tus dichos en mi corazón, Señor, para no pecar contra ti. Otros razonan. Pero ven, Amós no podía razonar porque él era un profeta. La palabra vino a él. No. Igual que la palabra hoy. Ustedes la tienen que interpretar. Permiten que el Espíritu Santo la interprete vindicándola en su vida. Eso fue lo que se dijo, lo que ustedes saben. Jeremías le dijo al profeta Ananías. Él dijo, cuando ese profeta habla y lo que él dice es manifestado, entonces los profetas sabían que él estaba en lo correcto. Si Amós estuviera aquí, ¿qué piensan que daría? Él permanecería con la palabra. Eso es lo que le haría. ¿Saben qué? Él nos diría que hemos sido enseñados contrario al fundamento de la palabra original de Dios. Él nos diría que estamos muy lejos de la primera iglesia pentecostal. Eso es lo que nos diría a nosotros los pentecostales. Diría, miren, ustedes han tenido casi 50 años para entrar en ese nivel y ustedes nunca han llegado allí todavía. Oh. ¿Qué le diría a la personalidad denominacional? Bueno, si él no le daría eso, si él no haría pedazos a las iglesias por sus inmoralidades, por aceptar credos uniéndose a la iglesia en vez de nacer en ella. Bueno, si ustedes nacen en ella, hermano, hermana, ustedes actúan diferentemente. Ustedes permanecen con la palabra. Si el Espíritu Santo está en ustedes, él solo se alimenta de la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No parte de la palabra, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Él siendo un profeta, él vería esta cosa en nosotros. De Amós ser un profeta.
Ya voy a terminar en un minuto, pero quiero hacer que estos comentarios se les queden si puedo. Yo lo diré, y el Espíritu Santo tiene que hacer que se les quede. Yo quiero preguntarles algo. Si Amós viniera aquí esta noche y se parara en esta plataforma, si él anduviera de arriba abajo por las calles de Phoenix, él vería a nosotros hoy en día, en nuestro asunto nacional, en nuestro mundo eclesiástico, él vería la mismísima cosa que él vio en Samaria, dados totalmente a la inmoralidad, apartados de la palabra de Dios. Él vería un grupo muy religioso. Ellos eran, cada uno de ellos, israelitas. Pero él vería un inmoral, la inmoralidad. Él vería la decadencia social e inmoral entre la gente. Él vería la decadencia inmoral en la nación. Él vería la decadencia inmoral apartándose de la palabra. Él vería el adulterio en la iglesia. No quiero decir, sí, ambos, físico, y él vería adulterio espiritual. Como ellos estarían aceptando los credos del hombre aquí, como credos del hombre, y aceptándolos en vez de la palabra. Eso es cometer adulterio espiritual en contra de Dios. Apocalipsis 17 así lo dice, que ellos, esta ramera, cometió un pecado, porque con sus abominaciones ella ha hecho beber a la tierra del vino de su furor. Sí, vemos que sería completamente diferente. Él lo vería, la decadencia inmoral. No obstante, Amós no culpó al gobierno. Escuchen, Amós nunca culpó al gobierno en toda su escritura, pero él culpó a la gente por elegir tal gobierno. Oh, yo pudiera. ¿Están cansados? Bueno, solo espérense un momento. ¿Ven? No culpen su gobierno. El gobierno no puede edificar una casa sobre una roca cuando la gente vota por la arena. La gente lo quiere. Y muchas veces yo digo cosas en el púlpito. Cuando sé que mis hermanos están allá sentados, ministros, hombres buenos, hablo con ellos, los arrincono. Y es mi deber, sabiendo estas cosas, de decirles a mis hermanos, y yo hablo con ellos, ellos dicen, hermano Brana, sabemos que usted está correcto, pero mi iglesia se marcharía. ¿Ven? ¿Ven? Es lo que ustedes quieren. ¿Ven? Ustedes no pueden, es la gente. Miren, si piensan ustedes que yo pudiera comenzar un edificio aquí en la calle y venderles a las señoras de hoy en día esos botines anticuados, probablemente contiene más cuero en ellos que toda una tienda tiene hoy día, un par. Pero si yo los vendiera por 50 centavos el par, me moriría de hambre. ¿Por qué? Ustedes no los quieren. Si yo vendiera faldas de mamá Hubbard anticuadas a las mujeres de hoy día, ¿piensan ustedes que las comprarían? Ciertamente que no. Ellas quieren algo en donde ellas mismas puedan verterse, que parece el pellejo de una salchicha. Ellos solo quieren estar tan apretadas, andando por la calle, como 4 o 5 diferentes grados hacia adentro, hacia afuera, y levantada por atrás con un par de tacones, con su cabeza erguida. Eso es, no lo digo como broma. Este no es un lugar para bromear, pero esa es la verdad. No tengo una buena educación. Esa es la única manera que puedo expresarme, darme a entender. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿ven? Miren, es verdad. Ellas no comprarían esos vestidos. La otra noche en la plataforma, una mujercita india subió allí. Yo quería estrecharle su manita allá en la iglesia del hermano Groomer, o donde sea que haya sido. Ella tenía un vestido puesto como el que usaba mi madre. Yo pensé, bueno, Dios bendiga su corazón, señora. Y el Señor la sanó allí mismo, antes que ella aún llegara a donde yo estaba. Ella, ¿ven? Yo pensé, es mejor que yo me quede callado, ¿ven? Solo esperar hasta que uno tenga la oportunidad en alguna ocasión, ¿ven? Y ahí estaba. Bueno, uno no pudiera vender esos vestidos, podrían vendérselos a una india y no a muchas de ellas. Ellas están llegando a ser tan sueltas como el resto de ellas. Ustedes tienen demasiado programa de televisión y sus hijos saliendo y algunos de estos maestros blancos modernos de escuela entrando y todas estas otras tonterías. Ustedes estarían mejor si estuvieran allá como Sedin Bull.
Y como ellos eran hace mucho tiempo, en África, cuando tenemos la raza de color allá, ¿qué hacen ellos? Van allá, esos misioneros, les lectura, escritura y aritmética. Cuando él, pues ellos saben más acerca de la moral en sus tribus que lo que ustedes pudieran alguna vez, que el cristianismo pudiera alguna vez producir. Eso es correcto. Si cualquiera de esas mujeres allá, si ella en la tribu Zulu, si ellas esperan una cierta edad para casarse y no lo ha hecho, nadie la ha tomado por esposa, ella tiene que salirse de allí. Ella ya no es un miembro de la tribu, no señor. Y cuando se casa, ella tiene que hacerse la prueba de su virginidad. Y si ella es encontrada culpable, ella tiene que declarar el hombre que lo hizo y ambos son matados juntos. Habría mucha matanza por aquí si tuviéramos ese tipo de sistema. ¿Que no creen? Eso es correcto. No habría suficientes empresarios de funerarias para enterrar a los hombres y mujeres. Ciertamente, pero ustedes están muertos de todos modos y no lo saben. Así que ese es el problema de ello. Ven, pero ahora hay tantos. Eso es correcto. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Los llevan allá y les enseñan la educación. Luego uno los encuentra en la calle, ellos tienen los pecados de sus propias tribus. Lo que ellos tenían y vienen, adquieren los pecados del hombre blanco y luego son 10 veces más hijos del infierno que lo que ellos eran para comenzar. Lo único que ellos necesitan es a Cristo para permanecer en donde ellos están, correcto. Así es con nuestro indio americano. Si hay alguien por quien siento lástima en esta nación, es ese indio. Seguramente que tuvieron un trato injusto, yo no soy. Yo solo soy una persona, pero estoy a favor de ellos. Sí, Señor. Si el Señor alguna vez me llama a dejar los campos, de vivir así, y mi mensaje haya terminado, Él me permite vivir más tiempo, voy a ir a los indios. Sí, Señor. Sí, Señor. ¡Qué cosa! Vemos lo que Amós haría cuando Él reprendiera. Todo nuestro sistema sería condenado. Ciertamente que no. El gobierno no puede edificar. Fue mi comentario. Sobre la roca, cuando la nación vota por la arena. ¿Cómo van a edificar su iglesia sobre la roca? ¿Cómo se parará el predicador alguna vez en el púlpito y predicar la roca y edificarla sobre los principios del evangelio completo cuando su audiencia, algunos de su gente allá, lo echarían fuera? Miren, yo culpo al predicador por no tener la audacia y el Espíritu de Dios, por solo cerrar la puerta y decir, consígase a alguien más que se pare por esa cosa y no a mí. Yo admiro a un predicador que haría eso, pero hay de esa congregación cuando un hombre ungido de Dios trata de traer en la palabra y luego alguien no se alinean con ella. Eso es correcto. ¿Cómo va él a tener una iglesia en donde todos los 9 dones estén operando en ella y demás? Y luego ellos y eso, y la iglesia ni siquiera vive decentemente y moralmente y no aprenden su ABC del evangelio. Luego dicen, si tuviera un mejor predicador, pues es la culpa de ustedes. Eso es correcto. Es la culpa de nuestra nación, nuestros americanos que venimos aquí para libertad de religión. ¿De qué? Y nos regresamos de nuevo y ponemos en nuestra capital la mismísima cosa de la cual queríamos liberarnos al venir aquí. Esta nación es muy, muy parecida a Israel. Israel entró a la Palestina, expulsó a los habitantes y tomó la tierra. Al principio ellos tuvieron algunos buenos hombres sobre ellos. Tuvieron a David y Salomón. Y grandes hombres, finalmente, después de un tiempo, ellos siguieron eligiendo en votación y metiendo empujones y eligiendo hasta que pusieron a una acá, allá, que se casó con una pagana. Miren, acá fue un muchacho muy bueno. Él quería hacer lo correcto, pero él no podía hacer lo correcto debido a esa mujer de él. Miren, no tengo nada en contra del hombre del cual estaba hablando hace unos cuantos minutos. Él pudiera ser un buen hombre, pero es ese sistema de esa ramera detrás de él que tuerce su cuello. Esa es la cosa que lo va a lograr. Entró tan fácilmente como pudo, así, y derribó toda la cosa. ¿Sabían que estamos ahora? Nuestra deuda nacional es tan grande, al grado que estamos pagando con dinero prestado de impuestos que recibiremos en 14 años a partir de hoy. ¿Qué va a suceder cuando este sistema se venga abajo? Castro, seguro que estoy en contra de él. Él es un comunista. Correcto, estoy en contra de él. Pero él hizo una buena cosa cuando él cambió la moneda y regresó el oro. Compró los bonos y regresó el oro. Tendremos que hacer eso. Y hay una cosa que nos está encarando.
Y es que la iglesia católica es dueña de la riqueza del mundo. Ella tiene el dinero, ella tiene el oro para volver a comprar nuestros bonos. Así es exactamente. Y piensan que estos comerciantes de whisky y comerciantes de tabaco y grandes personas del país no se venderán a eso para evitar perder todos sus negocios y falsificar la moneda. Ellos regresarán y tomarán ese dinero de la iglesia católica y entonces ella se ha vendido. Correcto. ¿Qué no predice eso la Biblia? La riqueza del mundo. Yo no soy un político, tampoco un hombre inteligente, pero le doy gracias al Señor que lo conozco a él. Y eso es correcto. Ahí es donde ella va a estar allí mismo. Obsérvenlo, observen y vean si eso no es correcto. Solo espero que todos vivamos para verlo y no pienso que tengamos que vivir mucho tiempo. Pero ¿cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cómo vamos a edificar una iglesia? ¿Cómo vamos a edificar una nación? ¿Cómo vamos a edificar una nación sobre esto ahora? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Quizás sea mejor que me calle, que me vaya a alguna otra parte. Pero ustedes saben, he dicho lo suficiente hasta que ustedes saben acerca de lo que estoy hablando. ¿Ven? Ustedes saben lo que quiero decir. Miren lo que queremos. ¿Ven ustedes? ¿Ustedes lo que quieren? Eso es lo que obtienen. Esos son sus deseos. Miren nuestros programas de televisión hoy en día. No censurados. Solía ser que estaba mal para nuestros niños. No les permitíamos ir allá a la ciudad y ver los cines, las películas. Pero ahora el diablo le dio vuelta a eso y lo hizo una televisión y la puso en cada casa. Y eso estaría bien. La televisión está bien si tiene una cosa correcta en ella. Ciertamente que sí, pero ¿qué hacen ustedes? Eso se está volviendo más corrupto cada hora, usando el nombre de Dios, jurando, maldiciendo. Mujeres desnudas, actos inmorales, que envenenan las mentes de estos niños sagrados que hemos creado un montón de picnics. Eso es correcto, pillos. Es exactamente la verdad. Más les vale considerar eso. Toda nuestra nación se está volviendo en un montón de pillos. Cualquier muchacho que ande por allí con sus pantalones cayéndose de sus caderas y su cabeza hacia atrás y su cabello colgándole sobre su cuello con un corte de cabello esponjado de la señora Kennedy y yendo así como un pillo. Y luego le llaman a eso americano. Ustedes han caído de la gracia. Arrepiéntanse y regresen a Dios o perecerán. Por esa razón es que nosotros queremos meter a alguien allí que nos permitirá hacer cualquier cosa que queramos. Eso es correcto. Así es con las iglesias. Ellos quieren elegir un pastor, no un pastor que se parará allí y les dará duro con el evangelio. Pero ellos quieren a alguien que les permitirá estirarse en un traje de baño y jugar lotería en el sótano y vivir de cualquier modo que ellos quieran, con programas de televisión, de la radio, sin censurar, asquerosos y obscenos, uniéndose a la iglesia y al mundo. Con razón Amós clamaría en contra de esas cosas. ¿Creen que la gente lo recibiría cuando ellos están eligiendo esa cosa por votación? Si el pastor predica más de 20 minutos, la mesa directiva de síndicos lo llama y lo lleva al cuarto y dice: mire aquí, pastor, nosotros no lo trajimos aquí para que haga algo así. Tenemos un programa de 20 minutos. Cuando eso termina, despida. Lo que él necesita hacer es echar fuera por la puerta a ese montón de síndicos y coger la Biblia y predicar toda la noche como lo hizo Pablo y ver la resurrección de los muertos. Exactamente. Si ellos lo echan fuera del edificio, a la esquina de la calle, está bien. Dios puede de estas piedras, la televisión, películas sin censurar, suciedad, obscenidad, y lo toman como ejemplo. Miren a nuestros muchachos hoy en día. Miren a nuestras muchachas. Viendo a niños pequeños saliendo de la escuela, de no más de 6 años, 7, 8, encendiendo cigarrillos. ¿Por qué es eso? Su mami probablemente lo hizo delante de ellos. Si ellas no lo hicieron, entonces algunos de los muchachos con los que ellos se están asociando, vigilen con quién juegan sus niños, ¿correcto? Aquí el otro, hace algún tiempo, mi esposa sabe de esto, estábamos sentados a la mesa, y a mi pequeño José se le salió una palabra que había que un marinero borracho se avergonzara de sí mismo. Me volví, yo dije, ¿qué es eso? Y mamá casi se desmayaba, el muchachito se miraba inocente. Él dijo, ¿qué pasa, papi? Y grandes lágrimas en sus ojos. Yo dije, nunca digas una cosa como esa. Él no sabía de qué se trataba todo eso. Me vine a dar cuenta de que los niños en la escuela estaban usando esa mala palabra. Yo dije, cariño, eso es del diablo. Ven, ahí lo tienen sus muchachos. Ya se ha llegado un punto, hermano, que solo es una competencia despiadada. Tal conglomeración de pecado. Oh, hermanos.
programas de televisión, amadores del pecado, amadores de los deleites. Oh, hermanos, 20 minutos es suficiente. Tengo que ver el programa de la noche. Ven, date prisa y saquen esto de aquí. Tengo que hacerlo, ¿ven? Ellos ya han cumplido con su religión. Ellos fueron allá y eso es suficiente. Pero permítame decirles, un verdadero hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios se sentará hora tras hora absorbiendo la palabra de Dios. No solo eso, pero cuando eso impacta allí, se ancla y cambia la vida. Amén. Sí. Son los deseos de nuestra gente. Todo nuestro sistema está corrompido y en decadencia. Son los deseos de nuestra gente. Si ustedes toman a un buen hombre, digamos, como un buen hombre, lo ponen en una familia que es un montón de amadores de los deleites, ellos conducirán a ese hombre a una vida de perros, o a una buena mujer, cualquiera de los dos, al ponerlos en una familia que está mixta, pues toda la familia debería rendirse a Dios. Es asunto nuestro orar hasta que nuestros hijos sean salvos, mantener nuestro hogar en orden. Sí, somos algo como Israel lo hizo, que hizo una alianza con sus enemigos primero. Ellos tuvieron que apartarse de la palabra antes que ellos pudieran hacer eso. Y eso solo muestra cuánto se ha apartado América de la palabra. Ustedes saben, ustedes tienen que negar la verdad antes que ustedes puedan creer una mentira. Eso es correcto. Eso es exactamente. Eva primero tuvo que negar la palabra de Dios antes de que ella pudiera aceptar la mentira de Satanás. Ellos tuvieron que apartarse de la palabra en ese entonces, igual hoy, permitiendo que Roma tome control sin disparar un solo tiro. Ellos no conocen la palabra de Dios acerca de estas cosas. Ahí es donde está el problema. Necesitamos que se levante un verdadero profeta que nos regrese a la palabra. Eso es correcto. Se nos promete uno. Se nos promete eso. Sí, seguramente. Malaquías 4 dice que lo haría, y él restaurará la fe del pueblo de nuevo a los padres pentecostales. Amós sabía que los amantes impíos de Israel algún día la destruirían. Ahora, permítame decir esto con reverencia. Así también el creyente hoy sabe que el mundo, estos amantes impíos de América, la van a destruir. Su amor por la política. Solo permitiré que eso se ancle un momento. Eso destruirá a la nación. Y su amor del mundo, no subiendo al nivel de la palabra y tratando de hacer lo que es correcto, destruirá a la iglesia. Eso es exactamente correcto. Espero que eso sea captado. La iglesia lo había dejado su palabra de vida. Todo el mundo tropieza con eso, con una piedra de tropiezo. Ellos hacen la misma cosa hoy, sí. Si Amós estuviera aquí, él clamaría en contra de todo el sistema. Mire, ya para terminar, yo quiero decir esto. En el versículo 8, escuchen atentamente. Él dijo, cuando ruge el león, ¿quién no temerá? Cuando ruge el león, y yo he cazado leones. El león es el rey de las bestias. En África, yo me he acostado allá en esos desiertos en la noche, debajo de esas hierbas, o eran espinas. Un león brincará directamente enfrente de un rifle disparando. Él no tiene miedo de eso, pero no se acercará a una espina. Ustedes han oído la leyenda, pero eso es verdad. Un león no se acercará a una espina. Ellos edifican chozas de espinas así, y el león no brincará en contra de eso. De otra manera, él pudiera entrar allí directamente. Billy y yo, recuerdo estar acostado ayer una noche y oír su grande boca abriéndose así de cerca de mi cabeza, ¿ven? Pero él no se acercaba, la grande almohadilla de su pata, como así, caminando allí por el suelo. Y uno puede oír todo desde las hienas, la hiena burlona, la hiena chillona, y ellas gritan. Y uno oye los babuinos, los monos, y las jirafas, y los elefantes con esos fuertes gemidos haciendo ¡wi! Uno los puede oír por millas, insectos y escarabajos de todos tipos haciendo sus ruidos. Pero deje que un león ruge allá a la distancia. Aún los escarabajos dejarán de chillar. Ellos escuchan. ¿Por qué? Es el rey de ellos. Ellos lo escuchan. La Biblia dice, cuando Dios, cuando ruge un león, ¿quién no temerá? Y cuando Dios habla, ¿cómo podemos refrenarnos de profetizar? ¿Cómo podemos refrenarnos de no hacerlo? Cuando Dios habla, el profeta pregona la palabra hablada.
Y si es la palabra de Dios y el león ruge, los escarabajos todos se callan porque tienen miedo. Su rey está hablando. Tienen suficiente sentido común, la audacia y el suficiente honor para honrar a su rey cuando él habla. Así que Dios habla por medio de su palabra. Y que toda criatura de su creación preste atención. Él está hablando en estos últimos días. Él está presentando su palabra. Y que toda criatura que pertenece en su reino preste atención a lo que Él está diciendo. Deténganse. Examínense. Él está rugiendo ahora. Rugiendo por medio de su palabra vindicada. Él mismo se está dando a conocer. Cuando Él ruge, en estos últimos días, prestemos atención y sepamos que hay algo que está a punto de suceder. Sabiendo que Dios nunca hace eso sin primero rugir. Cuando Él ruge, entonces algo le sigue a ese rugido. Sí, porque entonces Él está saliendo. Él dijo, ruge un ruge ahora un león sin razón. ¿Ruge un leoncillo al salir de la cueva antes que él apresare? ¿Ve? Dios tiene una razón para rugir, porque Él sabe que el juicio está a la mano. Y su palabra es un profeta. Él es. Esta es la profecía de Jesucristo. Es una revelación. Dios revelándose por medio de su palabra escrita. Y Él es la palabra. Y miren, esta es su palabra. Nada puede ser añadido a ella o quitado de ella, pero tiene que ser vivida y en orden exactamente de la manera que es. No nos atrevemos a quitarle algo a ella o añadirle a ella. Dios todavía es Dios. Él está rugiendo. Él dijo como fue en los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, las inmoralidades. Y como fue en los días de Lot, él mismo vino en un cuerpo de carne y se vindicó a Abraham estando allí. Dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Vigilen estas cosas, las luces del atardecer están resplandeciendo. Oh, si tuviéramos a Amós en escena hoy en día, que él ruja, él reprendería duramente nuestros sistemas y nuestras tradiciones y la palabra de Dios saldrá triunfante. Oremos. Padre Celestial, habla otra vez, ruge Señor, con el Espíritu Santo. Él es el profeta de la hora, Él es el profeta del día. Tratamos de abrirse paso para entrar en los corazones de los hombres y mujeres para que Él pueda hablar la verdad. Estoy tan contento de que Él está encontrando a algunos. Le pido al Padre Celestial que le encuentre a muchos aquí esta noche. Que Él pueda usar a alguien que está listo para ser reverente cuando ellos oigan el rugido del Dios Todopoderoso salir por medio de su palabra. El juicio está a la mano. Cuando ruge un león, Él está saliendo. Toda criatura sabe que es mejor esconderse porque un rey viene en camino. Dios, solo tenemos una zona de seguridad. Cuando el Rey de Reyes ruge, esa es la sangre de Jesucristo. Tenemos una zona de seguridad. Pido, Padre Celestial, que tú les hables a corazones esta noche y permite que reconozcan que están viviendo en las sombras de la venida de Cristo, cuando las naciones están quebrantándose y las cosas están aconteciendo de la manera que están. Y aún así, en tu tierna misericordia, hemos pecado tanto, pareciera que tú nos volverías la espalda y nos dejarías marcharnos, pero aún así, como tú estuviste allá en el Edén, tú haces una vía de escape, tú hiciste una vía de escape para Noé, tú hiciste una para Moisés y para Daniel, los jóvenes hebreos, tú constantemente estás abriendo un camino, y los que lo hallan caminan a la luz de Dios y tienen vida, los que lo rechazan son condenados y son desechados. Te pido, Padre Celestial, que no haya nadie de esos aquí esta noche que sean desechados, que ellos dulcemente oigan el rugido de Dios, el Espíritu Santo hablándoles en lo profundo de sus corazones y diciendo, yo soy, no temáis, yo soy, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
voy a posponer el llamamiento al altar como por 10 minutos. Estoy un poquito tarde, pero creo que Billy repartió tarjetas de oración hace un par de noches o algo así, allá con el hermano Grumber, y creo que las estuvo repartiendo anoche. Nunca las llamé, yo no. Supongo que él las volvió a repartir esta noche. No sé si él lo hizo o no, pero llamemos algunas de esas tarjetas. ¿Está el hermano Grumber aquí? ¿Grumber? No, Grumber. ¿Está él aquí? ¿De dónde comenzamos? Comencemos del número. ¿Qué no comenzamos de la número uno allá? Anoche no tuvimos tarjetas de oración nosotros. El Espíritu Santo solo pasó por la audiencia y llamó a la gente. ¿Les gusta eso? A mí también. Y predicando y así, tal vez estoy un poco renuente en eso. Yo le doy una tarjeta de oración a la persona, estoy obligado a orar por esa persona, eso es todo. Si no tenemos nada de discernimiento, eso está bien, pero estoy obligado a orar por la persona. Mi hijo le da una tarjeta de oración, yo tengo que orar por esa persona, eso es todo. Así que yo me siento de esa manera. Yo lo haré, Dios ayudándome, antes que me vaya de esta región aquí, yo haré esto. Mira, no podemos tomar mucho tiempo. Veamos, comenzamos de la 1 a la 25, creo que lo fue esa noche. Sí, de la 1 a la 25. Yo, hermano Grumber, ¿está usted aquí? Hermano Grumber, no pronuncio eso correctamente, pero creo que eso es correcto. Bueno, comencemos de alguna otra parte esta noche. Comencemos de la 75, luego hasta la 100. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 75? Levante su mano, veamos si. Bueno, eso es correcto. Eso está bien, muy bien. Venga aquí, señora. 75, 74, 70. Solo la 75. Ahora la 76. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, hasta la 100. Permitan que vengan aquí. ¿En dónde está Billy Paul? Discúlpenme. Bien. Ve allá, que algunos de los sugieren les ayuden hasta que entren a la fila de oración. Ahora el resto de ustedes, mírenme solo un minuto. Sí, ¿le aman a él? Cantemos callada y dulcemente solo un minuto mientras algunos de nuestros hermanos sugieres van allá. Oh, gracias. Los tienen allá para aquellos, para que las filas no se confundan. Quiero orar por estas personas. Luego mañana estaremos probablemente orando por los enfermos de igual manera y así sin cesar hasta que comience la convención. Y yo, quizás el hermano Roberts, pueda que tenga una fila de oración allá también, allá en el lugar. Yo estaba pensando que quizás nosotros dos tengamos una juntos, uno de un lado y el otro en el otro, pero yo no sé si a él le gustaría eso o no. Yo no he hablado con él, y es mejor que yo hable con él primero. Ven ustedes, el hermano Orell es un fino hermano, es un verdadero siervo de Cristo, y él sería lo suficiente humilde para hacerlo. Pero como que realmente no me gusta ponerme allí con un hombre como ese, ven ustedes, así que solo mejor que lo deje en paz. Bueno, si él me dijera, si él me preguntara, hermano Branham, venga y ayúdeme, yo estaría contento de hacer eso, pero ahora él es un hermano humilde y muy agradable. Y si él me pidiera que yo lo hiciera, yo, por supuesto, lo haría. Pero yo quisiera que él me pidiera primero. Ven ustedes, es mejor que yo no diga nada al respecto. No se lo vayan a mencionar a él ahora. Solo permitan que él me pida. Entonces sabré que está bien. ¿Ven? Pero ahora vamos a ver, ¿cuántos toman? Bueno, ahora veamos, ¿cuántas tarjetas de oración hay en el edificio? Veamos sus manos. Oh, hay bastantes más, quizás 50 más, 40, 50 más quizás. Oh, sí, quizás 30 más. Muy bien, ahora tomaremos, vamos a llegar a ellas. Miren, estamos, solo guarden su tarjeta si no son llamados. Ven, son 10 minutos después de las 10, y yo quiero que estén en la escuela dominical en la mañana, y quizás mañana, teniendo dos servicios, podamos deshacernos de casi todas las tarjetas que tengamos entonces, y luego comenzaremos de nuevo el lunes otra vez. ¿En dónde estaremos el lunes en la noche? Estaremos allá, oigan, en Tucson. Miren, no se les olvide ir allá a Tucson, a la convención allá. ¿Hay alguien aquí de Tucson? Sí, seguro. El sitio del jardín del mundo, ciertamente. Ustedes deberían ser de allí. El hermano Carl Williams se va a desquitar por eso alguno de estos días. Cuando yo primero vine aquí, eran ciudades rivales, y veo que todavía lo son. Yo estoy acostumbrado a eso. Los de equipo de pelota, de béisbol o de baloncesto y casa, esas ciudades rivales, Jeffersonville y New Albany. Oh, hermano, qué cosa. Uf. Casi no hay una noche que no haya un gran montón de pleitos cuando tienen un juego. Entonces no sé en dónde pudiera ser. Siempre están constantemente con eso. Yo sé, en Tucson. Pero Phoenix ha crecido muchas veces más que Tucson, creo yo, porque yo, Tucson, no creo que sea un tercio del tamaño de Phoenix, pero vamos a ir allá porque ellos tienen algunas personas buenas y santas allá. Estoy seguro, a donde quiera que yo he ido en el mundo, hasta allá en las junglas de África, yo todavía las encuentro, hermanos.
Desearía poder hacer que mi esposa subiera aquí y cantara ese canto para ustedes una noche. Vienen del este y del oeste, de tierras lejanas. Mira, ella se levantará y se escabullirá por haber dicho eso. Así que ella se muere de miedo con el hermano Rose. El hermano Rose dijo, la hermana Brana está aquí, le pediremos que suba y diga unas palabras. Ella dijo, mi corazón no latió como 15 latidos. Dijo, agaché mi cabeza, dijo Bill, si alguna vez él está en cualquier parte en la reunión, dijo, estoy segura que me voy a esconder. Ella es muy tímida, así que yo escucharé de esto cuando llegue a casa. Espero que todos ustedes jóvenes, yo digo esto no porque ella está aquí, ustedes saben eso y todos los que la conocen, espero que todo joven en este edificio, cuando se case con su esposa, que ella sea tan dulce para él, que sean tan felices juntos como mi esposa y yo hemos sido estos años. Si hay algún crédito que se le diera a la familia Branham, que se lo den a ella. Ella es una reina. Ella ciertamente lo es una cosa. Ella es una verdadera madre. Y luego miren lo que ella tiene que soportar, ¿ven? Y luego, bueno, ustedes se sorprenderían lo que eso es. Pues personas a la puerta de noche y ella está en medio de mí y del público, ¿ven? Ahí es donde en casa. Así que ese es verdaderamente un trabajo difícil. Y el pequeño Billy Paul, recuerdo muchas veces, yo lo cargaba cuando su madre murió, solo siendo un bebito. Doctora Bell solía decir, tú eres un hombre raro. Y yo iba por la calle cargándolo y él llorando por su madre. Y el clima frío, ustedes saben, yo lo sostenía sobre mi hombro así. Y no tenía suficiente dinero para mantener su o comprarle un verdadero biberón. Yo lo tenía con una botella de coca, con una tetina encima de ella. Yo la ponía aquí y la agarraba debajo de mi brazo, la mantenía caliente. Él se ponía a llorar mucho, yo me ponía a buscarla, le metía esa tetina en su boca, dejaba que él se nutriera un ratito y volvía a poner la botella aquí abajo. Y yo tenía leche por donde quiera y todo. Ustedes saben, yo estaba sosteniéndolo, caminando, ustedes saben, llevándolo conmigo en la noche. Cómo trataba de arrullarlo para que se durmiera y le pedía a alguien que viniera a cuidarlo mientras yo iba y oraba por los enfermos. Hemos venido mucho tiempo juntos. Espero que él nos mantenga de esa manera. Lo vi ayer cargando a su muchachito y yo pensé, Billy, ese eras tú, solo hace un poco de tiempo. Bueno, de esa manera lo que tenemos que hacer es hacernos a un lado y darles a otros la oportunidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ruge un león, ¿ven? ¿Quién lo temerá? Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Es correcto eso? Eso es lo que el hombre sabio dijo, el temor de Dios. Miren, quiero que ustedes personas en esa fila de oración paradas allí, todos ustedes que saben que yo no sé nada acerca de ustedes, levanten sus manos, cada una. El buen Señor del cielo, siendo mi juez, hasta donde yo sé en mi vida, yo nunca he visto a uno de ellos en mi vida. Ellos probablemente me han visto al estar sentados allá en la audiencia. Miren, ¿cuántos allá en la audiencia que saben que yo no sé una cosa de ustedes? Pero sin embargo, ustedes están enfermos y creen que Dios me pudiera tocar el borde de su manto y Dios me hablaría para llamarlos como Él lo hizo a la mujer. Como la mujer original, oh hermanos, con razón prediqué mucho tiempo. Una audiencia como esa, con ese tipo de fe, lo debería obtener. ¿Es esta la señora? Miren, aquí está una señora. Nos encontramos esta noche como desconocidos. Y ahora, ella se para aquí. Por supuesto, quizás ella esté enferma. O puede que tenga algún otro problema. ¿Ven? Dios hace otras cosas además de sanar a los enfermos, ustedes saben. Y así que, y Él prometió suplir todas nuestras necesidades, a veces no nuestros deseos, sino nuestras necesidades. Miren, quiero que solo piensen uno ahora, cuando se vayan a casa, o si ustedes no lo han leído antes, lean San Juan 4 y vean ahora. Miren aquí, miren, yo no recuerdo. Permítanme decir esto, yo creo este ministerio, ya sea que él me lleve a casa o lo avanzará, está aquí mismo en este tiempo del fin, o ya sea que me envíe a ultramar o a alguna otra parte donde nunca lo han oído, ¿eh? Algo está a punto de suceder, solo recuerden, escuchen, yo no soy un vendedor de cintas, pero yo tengo a un buen hermano aquí que está grabando estas cintas, y ese es el señor Maguire, creo que es James Maguire y su suegro, el hermano Sadman, allá atrás, ellos están con estas cintas. Yo lo haría si alguno de ustedes tiene una grabadora. No voy a decir nada al respecto ahora porque no sé nada al respecto, pero si ustedes alguna vez compran una cinta de ellos, compren esta cinta, señores, ¿qué hora es? Escúchenla, señores, ¿qué hora es?
tóquenla en oración y luego ustedes comenzarán a orar por mí. Bien, cuando ustedes, porque ustedes verán entonces en qué aprieto estoy parado aquí mismo esta noche hablando de un aprieto. Si ustedes tan solo supieran en lo que estoy parado ahora mismo, aquí mismo. ¿Ven? Pero debo seguir adelante. El que gana nunca renuncia y el que renuncia nunca gana. Eso es correcto. Debo practicar lo que he predicado. ¿Ven? Miren, yo creo en Dios. Yo creo en Él ahora mismo. Miren, aquí está sobre una base. Miren, si yo fuera nuestro Señor Jesús parado aquí y esta mujer estuviera enferma, ustedes saben que yo no pudiera sanarla si yo fuera el Señor Jesús. Yo no pudiera hacerlo porque yo ya lo hice. Miren, ¿cuántos saben que eso es verdad? ¿Ven? Ciertamente, ella ha perdonado todo pecado. Ella ha sanado a toda persona enferma. Ella ha asignado esa sangre en el Calvario. El precio ya está pagado. Está todo pagado. Pero lo único que ustedes tienen que hacer es aceptarlo. Creerlo y aceptarlo. Y ustedes no pueden aceptarlo hasta que primero lo crean. ¿Ven? Crean el Evangelio. Miren. Pero ¿qué si él estuviera aquí parado usando este traje que el buen Señor hizo que el hermano y la hermana Williams me compraran hace como 5 o 6 años? ¿Y qué si él estuviera aquí parado con ese traje, usando este traje, y esta mujer estuviera aquí? Mire, si él tuviera cicatrices en su mano, él diría, ven, yo soy el Mesías. Yo, ven las cicatrices, miren mi frente, miren, cualquier impostor pudiera hacer eso. Eso es correcto. No lo reconoceríamos por eso. Y si él estuviera parado aquí así, yo sabría que no era él. Yo sabría que no era. Porque cuando él venga, la trompeta sonará. Nosotros seremos, él ni siquiera vendrá a la tierra. Seremos arrebatados en el aire para recibirlo a él. ¿Ven? Nosotros lo recibimos en el aire. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Él nunca viene a la tierra. Nosotros lo recibimos a él en el aire. Pero miren, él dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nunca los dejaré ni los desampararé. ¿Cómo puede él ser eso? Su vida. Entonces, si su vida estuviera en mí, y entonces yo estaría representándolo. Entonces, si así fuera, sería la misma vida que estaba en él. Haría las mismas cosas que él hizo. Miren, aquí está un hombre y una mujer como San Juan 4. Él se encontró con una mujer. Él nunca la había visto antes. Ella nunca lo había visto a él. Y allí estaban juntos. Y él le dijo a ella, la mujer junto al pozo, ¿cuál era su problema? Y cuando él hizo eso, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella dijo, pero sabemos que el Mesías, cuando él venga, quien es el Cristo, significa el ungido. Cuando él venga, él va a hacer estas cosas. Nos declarará estas cosas. Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Miren, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, solo el cuerpo corporal, él usa nuestro cuerpo. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Entonces ese espíritu actuará otra vez exactamente como actuó cuando estaba en él. ¿Es correcto eso? ¿Los haría creer? Digan amén. Si los haría. Mire, señora, yo sin conocerla nunca la he visto en mi vida hasta donde yo sé. Por supuesto, usted probablemente me ha visto en la calle o en las reuniones y demás. Pero esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Mire, si es sanidad lo que usted necesita, bueno, yo, si yo pudiera hacerlo, yo lo haría, si yo tuviera alguna manera. Y si es en lo económico, si yo pudiera ayudarla, lo haría. Y si yo dijera, puede ser alguien más, usted diría, yo vengo aquí, hermano Branham, para que usted ore por mi hijo, o mi hija, o mi hermana, o papá, o alguien. Yo haría eso, ¿ve? Cualquier cosa que pudiera. Y si usted tuviera problemas domésticos, yo diría, me gustaría encontrarme con usted y su esposo juntos y hablar con ustedes en algún lugar aparte de aquí. Ve usted para que yo pueda hablar con ambos y ver exactamente en dónde está la culpabilidad. Entonces, cuando el Espíritu Santo revela, dice, espera un momento, usted hizo esto aquí mismo en este cierto momento. Eso lo concluye. Usted no puede negar eso, ¿ve? Dice, usted hizo esto aquí. Entonces, eso queda concluido, ¿ve usted? Mire, usted comience de aquí mismo, ¿ve? De esa manera se hace. Mire, usted sabe que yo le estoy hablando a usted por algún propósito. He estado predicando, ¿ve? Y luego yo estoy entrando en una unción para algo más. ¿Ve usted?
para ver si el Espíritu Santo vendrá y obrará en mí con un don divino. Eso es, las dos conciencias estando juntas, lo cual me da la gracia de Dios para ver visiones y ver qué está sucediendo, qué sucederá, qué ha sido. Usted sabe si es la verdad o no. Usted está aquí parado enfrente de por lo menos 500 personas, ¿ve? O cerca de eso, 300 por lo menos, ¿ve? Y usted sabe que eso, usted sabe si es la verdad o no. Y si es la verdad, entonces es Dios. La Biblia dice, si hay alguno entre vosotros que sea espiritual o profeta, y lo que él dice acontece, entonces óiganlo. ¿Ve? Mire, si no, entonces no lo oigan. Mire, no tengo idea alguna del por qué está aquí la señora, pero ahora solo permita que el Espíritu Santo venga y vean si él no lo declara, ¿ve? Y vean si eso no será la misma cosa que hizo nuestro Señor. Eso sería todo lo que él pudiera hacer si él estuviera parado aquí mismo. Porque recuerden, es él, no soy yo, no la conozco, y estoy confesando que no la conozco. Así que se requerirá a él. Miren, por supuesto, la señora sí tiene un hermoso sentir en su espíritu. No porque ella tiene su mano levantada. Todos ustedes han estado en reuniones y los ven que ellos levantan su mano, hacen así. Y el Espíritu Santo los llama directamente y les dice lo que ellos eran. ¿Ven? Eso es correcto. Eso no significa nada. Los oigo gritar y levantar la voz así. Uno les dice ahí mismo, usted está viviendo con la esposa de este hombre. Lo vi aquí mismo y todo lo demás. Bueno, ustedes saben. Ustedes han estado en las reuniones y vieron esas cosas. Y ven cómo esas cosas, eso no significa nada. Pero la señora parece haber un sentir maravilloso en su espíritu. Mire, la señora está sufriendo con algún problema. Estoy observando de la manera que está comiendo. Ella está delante de mí ahora en una mesa y como llevando una dieta o algo, como una dieta algo rara. Eso es correcto, ¿es verdad? Entonces levante su mano para que la gente la vea. ¿Ven? Vi a la señora delante de mí haciendo algo. Lo que fue está en la cinta. ¿Ven? Muy bien, mire, solo para que ustedes sepan por qué. Ella es una persona amable. Observen solo un momento. Ahora el Espíritu está ungiendo. Miren, todos quédense sentados muy reverentes. Sigan orando. Estén en oración. Porque lo vi moverse sobre la audiencia en ese momento. ¿Ven? Miren, sean muy reverentes. Veamos a la señora otra vez. Solo para hablar con ella. Lo que sea que él le haya dicho. Sí, aquí está. Es en una mesa. Es un problema del estómago y algo así como una infección o algo en el estómago. Un doctor ha estado examinando esto y, oiga, usted ha tenido este problema por mucho tiempo y una vez fue pronunciado úlcera. Eso es correcto. Y ahora él dijo algo. ¿Qué fue eso? Duodeno. Lo oí decir eso. ¿Ven? Eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Su nombre es señora McCraw. Eso es correcto. Vaya ahora, creo con todo su corazón. ¿En ustedes? Amén. Sí, mi rey. Tú eres grande, tú eres verdadero rey. Después de gritar así, sentado ahí atrás, Señor, esos pulmones colapsados que usted tenía deben sentirse mucho mejor para este momento, si usted cree. Está bien ahora, muy bien. Eso lo logró. Amén. ¿Qué tocó a él? El hombre, como el segundo detrás de él allí, con el endurecimiento de las arterias, si usted también cree, Señor, ¿qué tocó a él? ¿Ya no ven esa luz suspendida allí mismo? Miren a eso, ámbar allí. Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto en mi vida. Solo crean al Señor Jesús. Mire, en alguna parte hay un bebito aquí, un infante que tiene un cuello torcido. Allí está. Yo no la conozco. Crea, hermana, ese cuello del bebé se enderezará, si usted lo cree. ¿Qué tocó ella? Aleluya. Hay algo más acerca de un cuello. Lo vi, es una mujer. No la puedo encontrar. Sí, ella está sentada aquí llorando. Señora Riley, cree en el Señor Jesucristo, su cuello estará bien.
crea. Yo no conozco a la mujer, nunca la he visto en mi vida. La única cosa que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo. ¿Creen ustedes eso? Tengan fe. No lo conozco, Señor. Somos desconocidos el uno al otro hasta donde yo sé. ¿Cree usted que Jesucristo me puede decir cuál es su problema? ¿Usted sabe si estaría bien o no? ¿Que no? Si usted puede creer con todo su corazón ahora, sigue yéndose a la audiencia. Amén, amén. Sí, mi rey. Sí, Señor. Amén. ¿Cree usted que su esposa ya va a ponerse mejor también? Amén. El problema del ojo, ella sufre con un problema del ojo. ¿Lo cree? Usted no es de aquí. No, usted es de donde hay mucha agua, algún camino. Es una ciudad costera, es California, Los Ángeles. Regrese, señor Bauman, y recupérese, y Jesucristo le dará buena salud. ¿Creen ustedes? Amén. Miren, ustedes todos pueden ser sanados ahora mismo si lo creerán. ¿Creen ustedes eso? ¿Qué acerca de ustedes y en la fila de oración? ¿Lo creen también? Ustedes solo tengan fe y no duden. Crean con todo su corazón. Un minuto. Esta señora, la razón que me detuve con ella, ella está en una condición seria. Esta mujer morirá inmediatamente si algo no se hace por ella, porque ella está sombreada. ¿Ven esa sombra negra sobre ella? Oigan, ustedes saben, tenemos la sombra de esa muerte sobre la gente tomada por una cámara fotográfica, al igual que el ángel del Señor, la tenemos allá colgada en nuestra iglesia, una cosa muy grande de apariencia negra como un torbellino suspendido sobre una mujer. Le dijeron que no tomara la fotografía y el Espíritu Santo dijo, tómala ahora mismo, y tomó la fotografía y ahí estaba. Ven, ambos lados aquí, está suspendido ahí. Ustedes personas del tabernáculo, algunos de ustedes que son, que están aquí, el hermano Fred y ellos, aquí está esa misma cosa suspendida aquí sobre esta mujer. Ella tiene cáncer, eso es correcto, en la vesícula. Eso es correcto, ¿es correcto eso? Levante su mano si eso es verdad, ¿ve? Ahora la oscuridad se ha ido sin decir alguna cosa, ¿ve? Solo la fe de ella, eso lo logró. Váyase creyendo, amén, amén, no lo dudo. Solo váyase y crea con todo su corazón. El problema del corazón mata a muchas personas, pero no lo matará a usted si usted cree. Amén. Solo váyase diciendo, gracias, Señor. Váyase y sea sanado. Muy bien. Al diablo le gustaría hacer que tenga este artritis toda su vida, pero si usted cree con todo su corazón, Jesucristo la sanará. ¿Lo cree? Emprenda su camino dándole gracias a Dios. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted puede irse y comer su cena, y ese problema del estómago la dejará. Solo váyase y diga, alabado sea el Señor. Váyase, créale con todo su corazón. Usted también tiene un problema de estómago. Crea con todo su corazón y váyase, y Jesucristo lo sanará. Muy bien. ¿De qué tiene tanto miedo? Usted es perturbado con nerviosismo. Casi lo tiene abatido, casi en una crisis nerviosa. Satanás le está mintiendo, pero ya ha terminado. ¿Me cree? Váyase y diga, alabado sea el Señor. Señor Jesús, te pido que sanes a nuestra hermana y le dé buena salud en el nombre de Jesús. Amén. Venga creyendo, hermana. En el nombre de Jesucristo yo pongo mis manos sobre ella para su sanidad. Venga, mi hermano. En el nombre de Jesucristo yo pongo mis manos sobre el hermano para su sanidad. Amén. ¿Cuántos tienen un corazón que cree debajo de una mano que se levantará? Amén. Ahora pongan esa mano sobre alguien a su lado. Amén. Usted dice, diríamos eso, él ciertamente lo diría. Esa es la palabra del Señor. Y usted levanta su mano si creen. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y aún dice que orarán por ellos. Dijo, si sobre los enfermos pusieran sus manos, solo la mano puesta sobre ellos, sanarán. Oremos, Señor Jesús, el Rey ha rugido con su voz. Estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos pusieran sus manos, sanarán. Señor Dios, que todo demonio clame, que toda enfermedad se vaya, que el diablo sea derrotado,
y los hijos de Dios se vayan de este edificio esta noche en la victoria y el poder de la resurrección de Jesucristo. Créanlo, eso es correcto. Solo quédense exactamente con ellos. Digan, solo pongan, mantengan su mano sobre alguien diciendo: Señor, sánalos. Quiero que ustedes oren. Yo oré, quiero que ustedes oren por alguien. Ustedes son cristianos como yo lo soy. Todos somos cristianos. Ahora ustedes oren por alguien. Ellos están orando por ustedes. Miren, ¿cómo quisieran que alguien orara por ustedes? Ustedes oren por ellos como ustedes quieren que alguien ore por ustedes. Hagan con otros como quisieran que otros hagan con ustedes. Oren en voz alta, sean sinceros como ustedes quieren que ellos oren por ustedes. Y la oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Y si ellos han tenido cualquier incredulidad, le será quitada. ¿Por qué? El rey ruge. ¿Quién no profetizará? ¿Quién no testificará? Cuando ruge el rey, su palabra dice: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano Fuller, venga, Dios lo bendiga. Amén, amén. Póngase de pie, mi hermano. Sí, Señor, amén. Colocamos nuestras manos sobre nuestro hermano que está al lado, adelante. Amén, amén. Hagamos lo mismo que su siervo dijo en este mensaje. Sí, Señor, amén. Echemos nuestra fe al campo de batalla. Que el Señor tiene todo el poder. Amén, el amén. Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Es el mismo Dios que estaba sí. en esa reunión. Está con nosotros aquí amén, esta noche. Amén, amén. Ore, mi hermano, por su hermano. Cada uno ore por el otro, mi hermano. Alabanza por el hombre. Hagamos como su siervo decía en el mensaje. El Señor tiene todo el poder. Y Él lo ha dado a su pueblo. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor bondadoso. Gracias por esta gran oportunidad, Señor. Toque a su hermano, mi hermano. Hermana, ore por la hermana. Señor, todos tenemos necesidad. Sí, Señor, amén. Gracias, Padre. Todos estamos confiando en fe, creyendo que Él sigue siendo el mismo. Gracias, Señor, por este precioso mensaje. Gracias porque tú nos das, Señor, la oportunidad tan grande de orar por el necesitado, por el enfermo, por el afligido, creyendo que tú dijiste, Señor, que el que creyere pondría las manos sobre los enfermos y estos serían sanos. Amén, amén. Aquí estamos, Señor, obedeciendo a tu palabra, a tus dichos, como decía tu siervo. Señor, oramos amén, amén. Por el necesitado, por el afligido. Amén, amén. Oramos por nuestro hermano que está amén, en tu lado, amén. Señor. Según cual sea su necesidad. Amén. Oramos por nuestros amados también, amén, Señor. Amén, amén. Para que tú les bendigas grandemente. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Creemos con todo el corazón, Señor. Señor, amén. Que para ti nada es imposible. Amén. Todo lo que tú has dicho, Señor, tú lo cumples. Todas tus promesas, Señor. Sí, Señor, amén. Tú no puedes fallar, bondadoso Padre Celestial. Tú enviaste a tu siervo, Señor, a predicarnos tu palabra. Y la revelaste, Señor. Y le ordenaste que la guardara para nosotros. Porque tú sabías, Señor, y sabes que habría un pueblo con percepción profética. Un pueblo que caminaría bajo la nube, bajo la columna de fuego, Señor, en esta edad final. Estamos creyendo que tú estás aquí, Señor. Así como estabas en las reuniones de nuestro precioso hermano. Y lo creemos porque tu palabra lo dice, Señor. Amén. Súplenos, Señor, en nuestra necesidad. Amén. Cual más, cual menos, Señor, cada uno de nosotros tiene necesidad de ti. Amén, amén.
tu palabra dice que tú nos sanaste, Señor. Tú nos diste la victoria y en la cruz del Calvario. Señor, lo creemos con todo el corazón. Gracias, bondadoso Padre celestial. Gracias por tu palabra preciosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivirla. La hemos recibido, Señor. La hemos metido en nuestros corazones. Queremos que no salga de allí, Señor. Aquí tú nos hablabas a través de tu siervo. Las cosas que están malas, Señor, en la gente, en la ciudad, nuestras costumbres, Señor. Nos estamos haciendo más débiles cada día. Amén. Señor, permítenos ser cristianos robustos. Amén. Ir desechando lo que no conviene, Señor, para nuestras vidas. Sacando lo que estorba, lo que está de más. Señor, nos avergüenza nuestro caminar, Señor, muy deficiente muchas veces. Pero para eso es tu palabra, Señor. Para limpiarnos, para aparejarnos. La recibimos, Señor. Queremos atesorarla en nuestro corazón. Queremos que tú nos limpies, Señor, que tú nos aparejes. Señor, ayuda a nuestros jóvenes, bondadoso Padre. Amén. Tu siervo dijo que ellos tenían más luchas que hace unos años atrás. Amén. Son más difíciles los días para ellos. Hay tanta cosa que los cautiva, Señor, tanta mugre, tanta maldad, tanto pecado. Y aquí están ellos, Señor, en este mundo. Metidos en medio, Señor. Pero tú clamaste al Padre, Señor. Amén, amén. Guárdalos del mundo. Amén. Están en el mundo, pero no son del mundo. Esa es la verdad, Señor. Y aquí estamos todos. En este mundo feroz, Señor. Amén. Pero tú dijiste que no pertenecíamos a este mundo. Saca todo mundo de cada uno de nosotros, Señor. Permítenos ser luz a las personas que nos ven, Señor, que saben que somos cristianos. A veces alardeamos, Señor, de ser cristianos. Amén. La gente nos mira y nos observa y hace su comentario, Señor. Nosotros, que deberíamos ser la sal de la tierra, amén, y si la sal se hace insípida, dijiste en tu Señor, ¿con qué sazonará? Señor, queremos ser verdaderos cristianos. Amén. No solo un decir. Nosotros que debemos testificar con nuestras vidas, Señor. Y es más lo que hablamos que lo que vivimos. Amén. Bondadoso Padre, ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Permítenos ser lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Un pueblo apartado, Señor. Estos mismos días nos damos cuenta, Señor, cómo tu pueblo es encandilado, Señor, con estas luces, con la entretención del mundo. Tu siervo lo dice, Señor, tú lo dijiste a través de tu siervo. Como algunos nos comportamos como miembros de iglesia nada más. Siempre apurados, Señor, tratando de salir pronto. Amén. Termina luego la oración para irnos a casa. Amén. Algo nos está llamando. Amén. Hay una atracción y tu Amén. Siervo preguntó, ¿cuál es la atracción en el monte? Esa atracción es Cristo para nosotros. Amén. Pero hay tantas cosas que nos encandilan, Señor, tantas luces,
Y tenemos que reconocerlo, Señor. Es verdad, mi Rey. Tú nos conoces, Señor, y nosotros también nos conocemos. Amén. Y aquí estamos queriendo cambiar, Señor. Que tú tomes el completo dominio de cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, con todo el corazón. Tú enviaste a tu siervo a predicarnos tu palabra. Tú revelaste el misterio de Dios. ¿Y qué hemos hecho con Jesús llamado el Cristo? También lo preguntaste a través de tu siervo, Señor. ¿Qué hacemos cada día con Jesús llamado el Cristo? Permítenos, Señor, tenerte como un gran tesoro en nuestros corazones. El único tesoro, Señor, como aquella piedra de gran precio que un hombre halló y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. Permítenos desechar todo, Señor. Todo lo que nos estorba, todo lo que nos molesta, todo lo que nos aparta de ti, Señor. Permítenos colocarnos serio con tu palabra, Señor, y entrar en oración para que tú puedas hacer lo que tienes predestinado para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no demostramos una necesidad, un desespero, Señor, tú nos observas simplemente. Ayúdanos a desesperar, Señor. Queremos ver, Señor, esos dones caminando en cada uno de nosotros. Amén, amén. Queremos ser esa iglesia que tu siervo predicaba, Señor, la verdadera. Creemos ser, pero no estamos viendo nada aún. No podemos conformarlo con lo que somos, Señor. Esa es la pura verdad. Queremos verte a ti caminando en cada uno de nosotros. Saca lo malo, Señor. Quita lo que impide. Quita lo que impide en mí, Señor. Amén. Eso es nuestro clamor en esta noche. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias por el alimento que tú tenías para cada uno de nosotros. Gracias por esa agua que sacia nuestra sed, Señor. Esa agua que salta para vida eterna. Gracias por este gran tiempo, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu gran amor. Señor, nos retiramos de este lugarcito confiando y deseando que tu ángel vaya con nosotros a todo lugar. Señor, hemos sabido que nuestro hermano Luis Mateo ha sido dado de alta. Amén. Señor, y los médicos pensaban que iba a estar meses. Complicado de su columna, Señor, y hemos visto cómo tú respondes a la oración de tu pueblo. Gracias te damos por él, bondadoso Padre Celestial. Gracias porque creemos que tú has hecho una obra en nuestro precioso hermano. Gloria a Dios. Ayúdalo, Señor. Sigue bendiciendo su vida, Señor. Y que él tenga y él sepa y tenga una revelación, Señor, en su corazón. Porque ha venido esto a su vida. Todo redunda para bien, para el que cree. Señor, gracias te damos. Ayúdanos a llegar a nuestro hogar. Y permítenos, Señor, estar aquí el día domingo por la mañana. Antes que estas puertas se abran, Señor, deseoso de entrar por ellas. Para adorarte, Señor, para alabar y bendecir tu precioso nombre. Señor, bendice a tu siervo, nuestro pastor, que ha estado ocupado, Señor, y no pudo viajar como él deseaba. Ayúdalo, bondadoso Dios. Sé tú, Señor, su refrigerio, su reposo. Amén.
bendice su vida, su corazón, todo su ser. Bendice a su esposa, Señor, y a toda su familia. Amén. Señor, queremos que bendigas a nuestro hermano. Amén. Que estará trayéndonos tu palabra el día domingo. Amén. Creemos, Señor, que nos hablarás directo del cielo a cada uno de nosotros. Esa es nuestra fe, Señor. Creemos que seguirá llenando con tu Santo Espíritu, Señor, al que lo necesita. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesucristo. Santo es el Señor. Nos vamos diciendo, di la palabra, Señor.